Bueno, nuestra organización no tiene como objetivo la, los datos abiertos, pero sí nos encontramos cuando empezamos a estudiar las actividades del Consejo que había muy pocos datos publicados. Entonces nuestro trabajo era difícil porque eh, las ordenanzas, no sabemos los proyectos presentados, no podemos hacer seguimiento, eh, sabemos qué pasó después de la sesión porque se publica, pero no no el orden del día anterior. Entonces tuvimos que tomar este primer paso que era meternos en el tema de los datos abiertos. Y la idea es esa, que los datos se publiquen para que no solo nuestra organización, sino la ciudadanía en general y un montón de otras que también trabajan en temas del Consejo, eh, pudieran tener los datos para trabajar. El primer paso ya se ha dado, no contacto con eh, representantes de todos los bloques para manifestarle cuál era la inquietud y cómo se podría en conjunto trabajar. Sí, sí, nuestra idea no es eh, ir a decir qué es lo que no se hace, sino hacer propuestas. Estos 10 puntos es una propuesta de lo que los concejales tienen que cumplir. Yo creo que en muchos casos no lo hacen por una cuestión de desconocimiento, porque no tienen los equipos técnicos necesarios, porque no pueden, algunos puede ser que, que crean que no es importante, pero en general yo creo que si, se, si les planteamos una herramienta lo van a hacer. Estos 10 puntos son el primer paso, luego va a venir una encuesta. Para todos los bloques, bastante larga, digamos, primero hicimos una encuesta cortita, que nos respondieron seis concejales nomás, pero después se interesaron bastante más. Y ahora vamos a hacer una encuesta más larga y después vamos a hacer una actividad con grupos de ONG que también trabajan con los datos abiertos, como Hack Hackers, eh, para, para aportar una solución, para darles una herramienta para que no nos quedemos nada más en decir, bueno, esto no se hace, sino aportar a la solución del tema. Más que el control, la idea es optimizar, ¿no? Los recursos, los movimientos eh, económicos, financieros del Consejo. Sí, 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 nuestra idea es darle, una, es darle esta herramienta para que las ONG podamos acceder a los datos del Consejo, podamos saber qué es lo que pasa y podamos aportar en eso. Digamos, porque no, no. Cuando le pedimos a la gente que participe, también le tenemos que dar la herramienta. Que participe. Más allá después de lo que haga el Consejo particularmente. Digo, el Consejo como institución tiene las herramientas para hacer publicaciones. De hecho, en este momento se está trabajando en una herramienta, pero si a la, a la ciudadanía le pedimos que participe, los concejales tienen que ser proactivos en eso y no esperar que el consejo como institución haga todo.